He pensado que esta media hora podemos, os puedo enseñar el correo electrónico que me ha mandado YouTube. YouTube me ha mandado un correo electrónico porque el canal este de ciencia, el de los ojos claritos, ¿cómo coño se llama el de los ojos claros? El que es un guaperas. Santa Olalla. Eso, Quantum no, Santa Olalla. Santa Olalla, la semana pasada fue tendencia en YouTube, entre los 10-15 primeros de tendencias, avisando que se piraba de YouTube, que había creado una plataforma. Y la verdad, odio un poco cuando la peña es tan políticamente correcta. O sea, te piras de la plataforma para hacerte tu propia plataforma y a la vez en el vídeo dices que estás muy contento con que el algoritmo sea tan mierda y que en el fondo es un reto y a ti los retos te encantan y como te encantan los retos disfrutas un montón de subir vídeos en el algoritmo. No, no, si fuese así no te harías una plataforma nueva, no. Reconoce que el algoritmo te machaca, te toca las pelotas, te parece injusto. Y entonces hablamos con propiedad, porque si no, si no hablamos claros del problema y decimos que esto es un reto y qué bonito, pues no. Así que, al día siguiente, como el pavo se puso 18 en tendencias y todo el mundo estaba viendo el vídeo de este tipo, YouTube mandó un correo electrónico, abrió a Mautas, y me parece fantástico, cualquier proyecto me parece cojonudo. Pero pero no entendí mucho lo que me intentaba decir, porque si me dices que eso, pues que lo disfrutas, que te parece un reto y que comunicar con la comunidad es una cosa apasionante y no saber si un vídeo te va a funcionar o no te va a funcionar, aunque tengas 2 millones de seguidores, se lo van a enviar a 50.000 personas y luego ya verás si se lo envía a más gente. ¿Para qué coño tienes 2 millones de seguidores? ¿Para qué tenemos 100.000 seguidores? ¿Yo para qué tengo 150.000 seguidores? ¿Para sacarme la polla delante de mis colegas y decir, tengo 150.000 seguidores? Tengo más seguidores que población en Burgos. Casi. Porque no sirve para otra cosa. No se lo envían a mis 150.000 colegas el vídeo. Se lo envían a 10.000. Mi vídeo anterior tiene 12.000 visitas. Es decir, lo han visto 5.000 personas de la comunidad y 6.000 personas que no son de la comunidad. Sospecho que si se lo hubiesen enviado a los 100.000, no tendría esos datos. No te digo la mitad, pero un 20% de mi comunidad fácilmente lo vería. Y un 20% de mi comunidad son 30.000 personas. Colega, YouTube, colega. Y aparte debería tener, por lo menos, algo parecido de gente de fuera quien se lo enseñase. Y no se las enseño a nadie. Has tapado el vídeo. Y os digo por qué han tapado mi anterior vídeo. Porque mi anterior vídeo está desmonetizado. Y como está desmonetizado y YouTube es un negocio, no va a promocionar un vídeo desmonetizado. Entonces te pueden dar bien por el culo. ¿Y sabéis cómo se llama eso? Censura. Censura económica. Que es una censura muy sofisticada. Porque no te dicen el vídeo está prohibido. Sino te dicen, ¿vas a crear contenido que no es family friendly? Te vas a morir de puto hambre. Te vas a morir de hambre. Entonces, hablemos las cosas con propiedad. El algoritmo es mierda. Por eso CD Ciencia, tu colega, está con una depresión de tres pares de cojones. No porque el algoritmo mole y sea un reto. Y la verdad, es muy agotante. Este vídeo ni siquiera lo voy a monetizar. Así se va a quedar. ¿Para qué? Para que me pongan la monetización limitada, prefiero no tener monetización. Mirad esto, que os traigo frescura. Mirad esto que os traigo frescura. Y lo he hecho por amor al arte, porque os quiero. Y porque me apetecía hablar de temas relacionados con sexualidad de una puta vez. Y pasar de algoritmos, censuras y de lo que sea. Asumo que no vas a ser tú quien me diga que no se puede monetizar. Hala, tomad. Ahora vamos a ver los correos que nos mandan estos cabrones. Y tenemos las respuestas a tus preguntas. Las tenemos. Babies, tienen las respuestas a nuestras preguntas. Hola, Filmoteca maldita. ¿No tienes claro cómo funcionan las recomendaciones? Sí, la verdad es que sí, lo tengo bastante claro. ¿Quieres llegar a nuevos espectadores? Hombre, sí. En la newsletter de este mes respondemos a vuestras preguntas más habituales para que podáis sacar el máximo partido a vuestros canales. Bueno, vayamos allá. Saquemos el máximo partido a nuestros canales. Claro que sí, YouTube, vamos a por ello. ¿Por qué tipo de vídeo se decanta más el algoritmo? Por increíble que parezca, nuestro algoritmo no tiene ninguna opinión sobre tu contenido. Oh, Dios mío, entonces creo que debo de ir abriendo aquí el panel de control. Vamos a ir viendo cositas porque vamos a ver cómo este vídeo que tiene la monetización limitada, ves este directamente, monetización desactivada. Os lo he dicho. No, voy a hablar de lo que me apetezca y no me apetece ver amarillos. Me gusta cuando lo veo en verde. Y si no es verde, es rojo porque me cierran el canal, pero lo prefiero verde. De hecho, yo nunca tengo problemas con estos tipos. He aprendido a evadir el algoritmo más o menos bien. Perfecto, me limitan la monetización, pero no me dicen por qué está limitada. No me dan un aviso, no me dicen, oye, esto es por este motivo. Casualidades de la vida. Todos mis vídeos tienen 40.000, 30.000 visitas, pero este tiene 12, porque tiene la monetización limitada.
hasta el vídeo que dura 2 horas y media, que entiendo que mucha gente haya visto 2 horas y media y no quiera entrar, lo veo lógico, por eso tiene la mitad de visitas que el resto, hasta ese vídeo va mejor. Claro que si el vídeo no se monetiza, hijo de la grandísima, no lo vas a difundir, por lo tanto el algoritmo sí que tiene opinión sobre el contenido que pones de color amarillo. Pero podemos seguir, sino que se centra en lo que podría gustar a tus espectadores en función de los vídeos que han visto, sus me gustas y no me gustas. Veamos a ver cómo va este vídeo, 94,4 de me gustas, 1600 me gustas, 10 no me gusta. Coño, pues está bastante mejor que mis anteriores vídeos. 98, 98,4, 94,2, 99... Por lo tanto, llámame loco, pero no estás teniendo en cuenta mis me gustas. Sigamos analizando qué pasa con este vídeo. Bueno, claro, me había dejado lo de los comentarios. 252 comentarios para 12.000 visitas. Que es un comentario para, por cada 50 por cada 500 visitas. Merluzo, tramposo. Claro, juegas con los libros en la mano. Sabes que pieza jugada no se puede volver atrás. Habías dicho reina por torre. De hecho, este vídeo tiene 40.000 visitas y tiene 1.100 comentarios, más o menos al mismo ritmo que el resto. Y este vídeo fue un caso especial porque este tiene 28.000 visitas y esto es un fuera de serie. Ningún vídeo tiene 38.000 visitas y 1.100. Este vídeo tiene 28.000 visitas y 435. Es decir, este va mucho mejor. Este tiene más comentarios de habitual que los anteriores vídeos, menos el de El Día de Disney. Era un tema muy polémico y mucha gente escribió, pero quitando ese, alucinante, porque 33.000 visitas, 600, 12.000 visitas, 250. Es decir, solamente tienes en cuenta que este vídeo no vas a ganar dinero con él. ¿No lo tienes en cuenta? Bueno, ya, una vez que hemos desmentido tus mentiras, por eso, cuando crees contenido, te recomendamos que lo hagas pensando en tus fans. Mirad, peña, yo lo hago pensando en vosotros. Que yo hable de BDSM y de sexualidad en su plataforma Más 13, donde su vídeo más visto es para niños de 7 años. Por eso, cuando crees contenido, vuelvo, te recomendamos que lo hagas pensando en tus fans, no en lo que podría satisfacer al algoritmo. Mira, al algoritmo no se le satisface de ninguna manera. Te acabo de desmontar que los me gusta, no me gusta, los comentarios y etc, etc, no sirve para nada. Lo único que quieres es que superes la censura económica y que hagas vídeos family friendly para todo el puto mundo. ¿Cómo puedo llegar a nuevos espectadores? Y esto es lo más tóxico que he escuchado en mucho tiempo. ¿Cómo puedo hacer feliz a mi novia? Braséala por teléfono en todo momento. Eso es lo que me está diciendo YouTube cuando dice estadísticas de YouTube es tu mejor amigo. ¿Tú sabes la depresión que genera estadísticas de YouTube? ¿Por qué os creéis que yo estoy tan tarado de la puta cabeza y ahora tan caliente? Porque me meto en estadísticas de YouTube, porque siempre tengo una ventana abierta de esto. Es insanísimo. Y todos los YouTubers, absolutamente todos a los que yo conozco, esto les obsesiona. Porque intentan entender qué coño pasa y por qué su canal siempre está al fucking límite y nunca crece de manera a gusto. Y si te pasas 5 días sin subir un vídeo, mira cómo bajas a 10.000 visitas al día cuando estabas teniendo 30.000. Y te llevas el castigo, porque ya no lo vas a volver a levantar a 30.000. Se te va a quedar y mira, y otra vez 3 días sin subir vídeo y otra vez estás bajando. Y así es, siempre, siempre, peña, siempre.